La Dirigencia del Transporte Pesado por horas de la mañana se reunió con el ministro de Economía y Finanzas para firmar un acuerdo de 4 puntos y de esa manera levantar los bloqueos que se desarrollaban en varias regiones del país. En ese marco, las solicitudes, los temas que vamos a tratar con el transporte pesado no requieren de modificación de nuestro código que hemos mandado. No requiere, porque vamos a tocar otros temas, porque este es un tema que ya se había superado, porque ellos han pedido mucho menos de lo que hemos enviado para beneficiar al consumidor. Asimismo, la dirigencia de este sector, a su vez, instruyó a sus bases levantar los bloqueos por haber una buena disposición del ministro de Economía y Finanzas para solucionar el problema de este sector. Efectivamente, hemos instruido a todos los puntos de bloqueo en todo el país para que se levanten estas medidas que hemos ejercitado hace 3, 4 días atrás. ¿Qué temas están tocando? Y la universalización de las facturas. Hay bastante avance y no quisiera adelantarme mucho más. Por otro lado, el ministro de Economía y Finanzas informó que en horas de la tarde arrancaron las mesas de trabajo para tratar el tema de la universalización de las facturas, donde podrían entrar facturas de 3 rubros, como alquiler, seguros y servicios. Bueno, está entrando, en este momento hemos avanzado 3 sectores, el tema de alquileres, el tema de seguros y el tema de servicios, ¿no? Todavía faltan algunos otros rubros por analizar, pero ya hay una base de 3 rubros que han sido ya aprobados en conjuntamente los transportistas. Finalmente, la dirigencia de este sector señaló que existe una disposición de gobierno de disminuir las multas del sector tributario en más del 60%. No, ya está. Según los cálculos, no estoy afirmando, ¿no? Porque vamos a consultar con un profesional, porque según son 60%.